Vaya, miren, entonces ya este Abelito ya vino con el siguiente. Y ahora, ¿qué se trae? Vamos a hacer este un juego de baraja. Vamos a ver si les encanta esto que voy a hacer. Lo voy a utilizar aquí, a cómo se llama, para que. A Leonel. Ajá, para que me ayude. Vaya, pues. Vaya, se acuerda que esta baraja tiene 52 cartas, ¿no? Ajá. Vaya, entonces, de estas 52 cartas que tengo yo acá, que me elija del 1 al 52, cualquier número. ¿Cuál número voy a escoger? Del 1 al 52 puedes coger cualquiera de esos. 25. Vaya, 25. Acuérdense que yo voy a sacar 25 cartas. Ajá. Se las voy a ir mostrando. Una, vamos a poner acá. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cartas elegidas por Lionel. Ajá, estas las vamos a dejar porque no las vamos a utilizar. Ah, esas no sirven ahorita. Vale. Las vamos a ir a ordenar. Ajá. Y vamos a ordenarlas todas para que queden todas bien ordenaditas. Vamos a mientras que las tenemos aquí. Vaya, y acuérdense, porque yo prácticamente ya nos vamos, no tengo nada. Y ni las cartas tampoco tienen nada porque te las mostré allí a él y a la cámara también. Ahora quiero que se ponga la mano así y quiero que se ponga bien para que se vea bien lo que vamos a hacer. Sí, le vamos hasta acercar para que se vea bien. Ya me dio pie, estaba llevándolo por la cara. 60 centavos. Miel, pues. ¿De dónde? Ajá. ¿De dónde sacó las monedas, Abelito? ¿De dónde las sacó? Yo. Pero para ti que no llevaba nada, pues. Ajá. Y las cartas no llevaban nada. Sí, sí. Ajá. Ahora vamos a hacer otro. Ay, con la misma baraja. Sí, siempre con la misma baraja. Ay. Después voy a hacer lo demás. Ah, vaya. Yo le voy a dar a elegir una carta entonces. Ajá. Quiero que escoja una. Aquí te quiero. Muestra ahí a la cámara para que la mire si no lo puedo ver. Bueno, ahí está. Ustedes están siendo testigos. Vamos a meter aquí en medio la baraja y vamos a mezclar. Es muy porque las cartas, pues, le voy a decir, que aquí en este caso lo que yo voy a hacer es perder las cartas, pues, y hacer un solo caos. Ah, bueno. Aquí es que lo vamos a mezclar entonces así. Cartas cara abajo y cartas cara arriba. A que se haga un solo desorden. Un solo desorden, porque esa es la lógica de este juego. Que se haga un solo desorden. Y que les voy a mostrar aquí para que vean cómo han quedado las cartas, porque aquí tenemos lo que son cartas así. Sí. Tenemos cartas de esta u otra manera y tenemos cartas dorso con dorso también. Uh-huh. Un solo desorden total. Sí. Pero fíjense que ahora yo con los poderes mágicos que tengo en las manos, vaya. Puedo chasqueo los dedos y las cartas se han ordenado totalmente. Todo ha quedado una, dada la vuelta. Uh-huh. Que es la carta que él quizás había memorizado. Uh-huh. Esa es, ¿no? Sí. Lo pueden ver. No está bueno, mire. El
Le digo, pues. Pero me gustó más el del tiesto, pero este es un poquito más. Hay que ser un poquito más. Muy poquito. Vaya, mire, lleva dos ya con la baraja. Vaya, miren, aquí trae las materias primas para el siguiente. Un vaso de china. Uh-huh. Y de vidrio. ¿Y? Y papel. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Eso es lo que vamos a necesitar ahorita para hacer el siguiente. Al siguiente efecto. Vaya, pues. Entonces. Ella, al niño y al camarógrafo también. Ah, también. No, hijo de Lulo. Los sí. Incluyeron vos. Hoy vaya. Sí se murieron. Sí, vaya, pues. Quiero que pase las manos así. Quiero que pase las manos así. O las dos. Ajá, las dos. Vale. Me dijo, yo le voy a dar vuelta. Ay, como yo aquí veo. Ay, como yo aquí veo. Es que tenés que agarrar el teléfono con otra mano. Ajá, ahora recuerden que yo aquí en este vaso he capturado todas las energías de todos ustedes acá y están concentradas todas en este vaso. No, hijo de luz. Lo que vamos a hacer es que todas esas energías agarren calor. ¡Ah! ¡Juego! ¿Juego? Va a llevar juego. Este está mejor. Y para que vean que sí es verdad. Ahí está. Ahí está. Ajá, o sea, con la energía que salió de nosotros. Se sentió ahí, mira. Y no hay nada en el vaso. Ajá, mira. El vaso no hay nada. En serio, Abelito. Jeje. Ahí está. Bueno, mire, un tercero ya va. Quiero ver. Segundo, sí. Aquí. Sí. ¿Tercer? Ajá, con la baraja. Y este tercero. ¿Cómo está, Abelito? Está fresco todavía. Vaya, ahí viene la baraja otra vez. Y siempre juego también. Juego también. ¿Juego? No, hijo. Hoy se va, hoy vamos a llevar juego. Este es magia con juego. Magia con juego. Vaya, vamos a ver. Vaya, este viene el Yo este voy a tirar las cartas y este me dice alto donde usted quiera. Me baja acá y me enseña a la cama. Vale, ahí está la carta. ¿Y esta ya, ya la tiene ya. Sí. Vale, vamos aquí. Vamos a perder por aquí. Aquí. Totalmente perdí esa carta en medio de la baraja, pero como a mí no me interesa ver qué carta es, porque yo tengo al compañero que es el huevo, el que me ayuda a empezar la carta. Ah, vaya. Así que vamos a poner un par de papel aquí para que eso se sienta. Vamos a poner el huevo aquí para que despierta. Como les digo, que el juego es mi compañero que me ayuda a encontrar esa carta. Ah, vaya. ¿Se acuerdan bien de la carta que sí, no, y ahí está grabada. Imagínate. Esta no es. Vaya, vamos para. Pero hasta abajo, aquí, aparece una carta. Creo que se habrá quemado, digo yo. Vamos a ver si es cierto que los poderes del juego han sido capaces de traspasar. Bien. Y creo que está acá. Creo que esa es. ¿Esa es? Sí. Esa es. Ahí está, resuelto. Muy bien. Está bueno, Belita, esos juegos mentales, ¿sabes? Esas formas como los está comiendo la mente. ¿Eh? No, hombre, está bueno. Bueno, yo creo que pues ha sido bastante
lógico, Abelito, ahí con los juegos mentales y los trucos. Así que gracias por vernos acompañado, pues. Y pues ahí coméntenos y déjenos ahí pues su like, si les ha parecido, si les gustó. Y pues sí, si en algún otro video o en otra ocasión quieren seguir viendo a Abelito, ahí déjenos saber y venimos para, porque tiene más pedazos. Sí, pero todo, ahí está. Esta empieza. Ah. Solo lo que falta a veces para hacer algún otro juego, sí, se necesitan materiales. Ah, los materiales. Sí, ya se necesita comprar a veces periódico, pegamento, cualquier otra cosa. Ah. Vejigas, porque por ejemplo ahorita no hice uno de vejigas porque no tengo vejiga. Ah, no, hombre, lástima que no estuvimos de acuerdo, ya no traigo vejiga. Ah. Pero bueno, ahí pues les dejamos esto para que puedan ahí deleitarse con los videos, y como les digo, dejen los comentarios ahí, y si pues quieren seguir viendo a Abelito, pues nosotros venimos por acá, ¿verdad?, a seguirla pasando bien. Así que gracias, Abelito, gracias, Lupe, por dejarnos acá, y pues nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones ahí para todos. Gracias, bendiciones. Y vos, leche.